Bueno, amigos pescadores, acá estamos, llegamos con nuestro guía Diego Palo, un gusto, Dieguito. Gracias igualmente, Gabriel, buen día para toda la gente, para todos los amigos pescadores. Acá estamos en la salada grande de General Madariaga. Y bueno, vamos a ver qué, si podemos manotear los matungos que tiene esta laguna. Bueno, el pescado está, como digo siempre en cada video para el que sale, el pescado está y hay que pescarlo. Así que bueno, hay muy buena calidad de pescado. Vale la pena venir porque es un desafío, pero si tenés éxito sacás grande en serio, ¿no? Exactamente. Hay días que sale muy buena cantidad de pescado, de muy buen porte. Y bueno, otra cosa que tiene la laguna son 7.000 hectáreas y hay que buscarlo. Y pescarlo también, que eso es una parte fundamental de esto, ¿no? De la pesca, obvio. Bueno, Dieguito, ¿vamos a hacer una gareteada primero? Vamos a arrancar con una gareteada y bueno, vamos a probar suerte. Después vamos a ir un rato a los juncos también, si Dios quiere. Dale, vamos con la pesca. Saludos para todos. Copo. Qué grande, Diego, qué grande. Un aplauso, Diego, guía. Diego, mostralo. ¿Qué está, Clau? A Rosé, que me filmó esta hermosa. Acá estamos en la salada de Mariana. Buenas tardes, acá estamos en la Laguna Salada Grande con Miguel y Guido, con Guido de la ciudad de La Plata. Hoy es primero de abril del 2022, le pusimos primera y salió esta pesca, impresionante pescado. Bueno, muchas gracias, impresionante. Diego, por la compañía. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Puedo decir algo? Excelente. Diego Palas, excelente día, pero mucho mejor persona. Gracias, amigo, muchas gracias. Saluda a toda la gente por allá. Gracias, amigo. Esto va dedicado para Gabriel del Pescador también. Gabriel, vení, vamos a pescar, vení, Gaby. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Bueno, en esta ocasión quería mostrarle algo de bolsitos, ahora que viene el pejerrey. Acá, por ejemplo, tenemos un bolsito plano, bolsito excelente en realidad para todo tipo de pesca. Lo bueno que viene con base rígida, entonces no se percube, se puede tirar en la tierra, en una lancha mojada, lo que fuera. Y un espacio amplio. Este bolso en este caso viene con dos cajas organizadoras, modelo pejerrey. Como verán, tiene un pejerrey dibujado en la parte superior. También es un bolso bastante amplio, es un bolso que tiene por particular, que tiene bolsillos laterales, algunos son sin fondo, otros son con fondo, más que nada para que la boya quede en forma vertical y no se percuda, no se golpee con otras. Tiene una división interna y la división interna adentro tiene una tablita de madera. Uno puede usarla para limpiar el pescado o para silenciar un pejerrey, un entubo. Tenemos estos bolsos, tenemos algunos bolsos más, así que bueno, cualquier cosa nos escribe. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado, ideal para la pesca de pejerrey. Carnadas gran pique, mojarras saladas, envasadas al vacío, no generan olores, fáciles de encarnar. Filet envasado al vacío, masa, harinados para la pesca de variada.
tablas para pesca y municiones. Venta mayorista al teléfono 54 31 71 03, WhatsApp 11 67 25 2300. Venta minorista en tu casa de pesca amiga. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Aquí Goya, Goya para el país, en la fiesta nacional del surubí. Vuelve la fiesta nacional del surubí. Vivamos desde ahora la experiencia surubí 2022. Te esperamos, chamigo. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. ¿Cómo están, amigos del pescador? De aquí Mar del Plata los saluda Sandokan. En esto que es una pesca de altura, vamos a mostrar. Este que está acá, que están viendo ustedes, es el fondo. Vamos a 45 metros. Este es todo el pescado que está arriba de la piedra donde estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Acá lo que denominamos una pesca de altura. Una ciudad como Mar del Plata no puede tener nada mejor que un lindo mar para que todos los pescadores deportivos puedan acceder. Amigos del pescador, esta es la aventura que tenemos para ustedes, para ofrecerle con nuestras salidas diarias todo el año. Esta actividad la puede practicar en familia, con amigos, solos, en grupo. Nosotros nos encargamos siempre de organizar y formar los grupos para que todos pasen un buen momento. Se denomina este tipo de excursión pesca de altura. Es aquella que estamos entre los 50 y 60 kilómetros. Tiene una duración promedio de las 6 de la mañana hasta las 4, a veces a las 5 de la tarde, de acuerdo a los resultados. Esto es lo que se puede pescar. En este caso, bueno, hemos encontrado un hermoso cardumen de chernias. A veces aparecen los grandes cardúmenes de salmones, meros, pero la actividad realmente es 100% segura. Bueno, de esta forma es como va transcurriendo la jornada. Lo que hacemos es buscar diferentes piedras alejadas que hay en alta mar.
en profundidades aproximadamente entre los 50 y 60 metros, donde debajo de cada una de las rocas se esconden estas especies. Nuestra estrategia es pasar con los cebos, con los motores siempre en marcha, lo que se denomina algarete, y las carnadas pasan por el costado de la piedra, las chernias, los salmones, los medos salen en búsqueda para tomarlas y llevarlas nuevamente a su cueva. Bueno, ahí está la habilidad del pescador para no permitirlo y empieza la pulseada, ¿no? Hombre pez, a ver quién triunfa. Normalmente triunfa el pescador con estos resultados. De aquí, amigos del pescador, nos despedimos agradeciendo en especial al programa que nos da la posibilidad de mostrarle a todos ustedes qué se puede pescar aquí en Mar del Plata, en el crucero Sandokan. Los esperamos y será hasta el próximo programa. En Mar del Plata, Sandokan te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94, www.sandokanpesca.com.ar. Vamos a mostrar en unos modelitos de caña de pejerrey de la marca Bando. Uno es la Predator de 4 metros en grafito IM10, pasadillos de óxido de aluminio. Son los dos modelos, son cañas de 4 tramos, con lo cual, viste, son muy livianas, con muy buena acción de punta, realmente excelentes, ¿sí? Esta es la Expert en 4 metros también toda grafito, pasadillos de óxido de aluminio. Las dos, te digo que son excelentes cañas y con un precio increíble. Arrancan en 8.000 pesos un modelo y no llega a 9.000 pesos el otro modelo. Esto es un golazo por la calidad, el precio que tienen. En Zona Norte, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aro Parque. Comunicate al 11 63 98 59 96. Desde Ensenada, el guía Nicolás Quinn te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso. Comunicate al teléfono 2213 55 11 78. Facundo Álvarez te invita a pescar los grandes pejerreyes de Berisso partiendo desde Ensenada. Comunicate al teléfono 2215 92 17 46. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 74 04. Milver Tigre, El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta, o comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477 55 14 25.
espectacular. Y si no tenemos la grande, para Madariaga. Para Madariaga cuando entre en Maturro, ya que asuelte un poco más el frío. La dirían XXL. Muy bien. Bueno, espectacular. Juan, escúchame. Si no quiero pescar pejerrey, ¿qué tenemos? Para el salado, hay lombriz. Sí. Pasta. Hay lombriz, masa para carpa, bueno, marinado. Sí, todo. La gran variedad de carnal. File de carpa, file de sábalo. Para el que se olvida la línea de la casa, tiene que comprar también, algo. Hay, también. ¿Un rim? Sí, algún rim y una caña. Nada. Ahí va, no, bueno. Especial para sacar, pero algo hay. O sea, es un shopping. No es una casa de venta de mojarra. No. Es un shopping. Tenemos esto. Tratamos. Despacio. Un surtidito. Estamos armándonos de vuelta después de... Bueno. Del chico. No, carnal, el Catu, ya lo vieron. Clasificada por tamaño, vayan a donde vayan, la mojarra ya está acá. Así que, gracias, vamos a buena pesca. Ahora. Estamos acá en la Laguna Altos Verdes, en la estancia de la Orfilia, con Roberto acá el encargado. Roberto, contanos un poquito cómo estamos con el tema de la laguna. En la actualidad estamos en abril del 2022. Exactamente. Bueno, buenos días para todos. Sigo estando muy contento con toda la gente que me visita y los que no me conocen, o que no conocen la laguna, no es la importancia mía, sino es que de la laguna está dando muy bien. Estamos con muy poco nivel de agua, así que la próxima decisión más drástica y más dolorosa, diríamos, va a ser que sacar todos los motores, todos en general, los de la casa y los de afuera. Trabajaremos a remo, vamos a ver cómo colaboramos con los clientes en una forma u otra. Y motores eléctricos, que tenga motorcito eléctrico va a ser afortunado. Bueno, esas son las más, diríamos, novedades de las dos partes. Por un lado es bueno la pesca y por otro, si no llueve en largo tiempo, las vertientes están muy bajas y ese es el gran problema, creo que, de toda la laguna de la cuenca. Bueno, Roberto, nos está dando una primicia para el Pescador TV. Nos estamos desayunando con el tema de los motores, pero como bien dice Roberto, hay que cuidar la laguna y no queda otra. ¿Vas a seguir alquilando los botes? Sí, sí. ¿Bajada de kayak también? Sí, todo el que no tenga... ¿El servicio de siempre? El servicio siempre sin motores. Y bueno, el tema de la naturaleza no se puede hacer nada. No se puede hacer nada porque le explico a los que por ahí no conocen del tema. Yo soy un tipo muy interesado en la fauna. Los motores arrastran, levantan ese sedimento que es tóxico y entonces ese es el problema. El sedimento suspendido en el agua, los animalitos los pasan por la tráquea y se entran a morir. Entonces es preferible tomar las medidas correspondientes que los que saben aconsejan hacer. Por el momento es eso lo más. Y bueno, volveremos a navegar, será el año que viene, pero no hay que perder la esperanza. Bueno, hay que cuidar lo que hoy tenemos. Para todo. Todos saben que yo no bajo motores grandes, no trabajo de noche, trato en todos los órdenes de ser no el más reglamentario, sino positivo en que todo ande bien. Bueno, perfecto. ¿Los horarios, Roberto? Estamos trabajando más temprano, estamos arrancando a las 7 de la mañana y las embarcaciones les pedimos a todos que a las 4 de la tarde lleguen al puerto para liberar ese problema de la contaminación. Nuevo Milenio presenta su nuevo kayak Xtreme, especialmente diseñado para la pesca deportiva, con tapa y tambuchos extremos, tapa tambucho central, respaldo ergonómico, posacañas. Eslora de 3,40 metros, manga de 86 centímetros, puntal de 40 centímetros, peso soportado hasta 160 kilos. Línea completa de salvavidas, remeras con excelentes diseños, filtro UV y secado rápido. Podés ver los productos en Juan B. Justo 3836 Cava o comunicate al teléfono 4588-1352, WhatsApp 11 25 56 78 59.
En Laguna La Zoraida, Esquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca, con el guía Ramón Garcilaso. Nuevo celular de contacto 3462-220215. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2260. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Si visitas Laguna La Picasa, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador. Dispone de cómodos y confortables departamentos y ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. Si te llegás a Laguna La Zoraida de Villa Cañas, podés contratar los servicios del guía Daniel Gasol. Seriedad y responsabilidad. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipada. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker. Dispone además de una mini proveeduría, brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna La Picasa del Sur de Santa Fe podés alquilar Tracker con motor de Joaquín Azaín. Comunicate al teléfono 2215-952801, en Facebook e Instagram Joaquín Azaín. También ofrece sus servicios de guía de pesca en Berisso. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio. Laguna La Picasa, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382-50-5497 y 416-178. Facebook Pesquero El Amanecer. La verdad que una laguna muy ponchada, como verán, pero bueno, así todo es la cota, todo el Darío, que bueno, muy lindo pescado, ¿eh? Más imágenes de hoy, y bueno, la verdad que lindo, muy buena jornada hoy, una cuotita más. Vamos a dejar la postal, que se ven las nubes en el reflejo del agua. Increíble. Hermoso. Un mosaico.
gente. Estamos terminando el día de pesca en Altos Verdes. Esperemos que les haya gustado lo que hicimos, la nota, la pesca, las imágenes. El día estuvo planchado, no nos ayudó mucho, pero así todos hicimos una linda pesca. Isa sacó un lindo pescadito. Sí, la verdad que después, bueno, toda medida. El resto de medida, 28, 29 centímetros, 25 también. Mucho bulo por todos lados, la laguna planchada muy difícil, así todo hicimos una cuotita de 20, 20 y pico de pescaditos. Así que vamos a sacar un poquito más, otro. Hablamos con gente que ha sacado más, encontramos un lugar ahí en un recoveco en un costado de la laguna donde se dio mejor el pique. Cuestión de buscar, como todos los ámbitos de las provincias de Buenos Aires. Así que bueno, esperemos que la ayuda de la lluvia haga que suba el nivel de agua, porque la verdad que está muy bajo. Pero así y todo se puede venir a pescar. Acuérdense la novedad que nos comentó Roberto, de que a partir de mayo no se va a poder ingresar más con motores, solamente motor eléctrico y bote a remo. Y obviamente la gente que venga en kayak. Así que bueno, nos despedimos por hoy. Espero que les guste.